muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión especial que estamos llevando para todos ustedes a través de nuestro grupo digital. Grupo Es Noticia, que conglomera diferentes medios de comunicación a lo largo y ancho del estado de Veracruz. Yo soy Eloy de la Cruz y le doy las más cordiales de las bienvenidas a todos ustedes que nos ven o nos van a ver posterior a esta transmisión. Hoy nos encontramos, bueno, pues muy felices y contentos porque hoy iniciamos con la promoción extensa que vamos a hacer de esto que es la segunda edición de Expo Consume Local Poza Rica, donde distintas marcas y esos emprendedores que son bien aguerridos van a estar presentes este próximo domingo 2 de enero para iniciar muy bien este 2022, que ya llega en unos días más. Y bueno, además de eso, este día vamos a estar haciendo la colecta de juguetes para el juguetoncito, para que todos ustedes lleguen a la Plaza Cívica 18 de marzo y nos lleven un juguete. Sea cual sea el juguete, siempre y cuando esté en buenas condiciones, completo y limpio, ustedes los pueden llevar ahí a la Plaza Cívica. Pero bueno, pues nos atañen dos cosas muy importantes: la reactivación económica y, por supuesto, el llevarles alegría a los niños. Vamos de la mano, vamos a caminar juntos este 2022 y los emprendedores de Poza Rica se están poniendo las pilas, la camiseta, y vamos a salir juntos adelante, porque así es como lo marcan los nuevos lineamientos de vida. Y bueno, si no estamos unidos no vamos a llegar a ningún lado, y la importancia de colectivo consume local es precisamente esa: hacer una unión fraternal entre todos los emprendedores pozarricenses y, por qué no, también de nuestras zonas aledañas, como lo son Cuatzintla, Tihuatlán, Cazones, Papantla y Tuxpan. Y más allá, si ustedes gustan venir también, son bienvenidos a esto. Y bueno, pues vamos a empezar, porque tenemos a una gran invitada que, bueno, pues va a dar inicio a esto. No habíamos platicado con ella en la anterior ocasión, en la primera edición, pero hoy está aquí. Y bueno, una gama de productos interesantes que nos está presentando hoy aquí y vamos a conocer. Primero, que se presente y que nos diga qué marca es la que va a estar presente en la Expo Consume Local. Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miriam Alejandra Negrete, consejera emprendedora de la marca Estanco. Y bueno, aquí estamos con varias gamas que contemplan lo que es el cuidado personal, el cuidado del hogar y perfumería francesa, así como también tratamientos faciales. Todo en un mismo folleto. Es lo que estoy viendo, que hay de todo. Esto sí que estamos viendo por acá es como que un limpiador. Ah, es el limpiador para sanitarios. Sí. Que se ve y se antoja que está muy bien. Además, creo que son productos como que amigables con la naturaleza. Sí, si mal, ¿no? Así es. No hacen pruebas con ningún animal y todos son súper concentrados. No tienen ni un parabeno ni nada tóxico. Incluso si tú llegas a enjuagar la ropa con algo, lo puedes utilizar para tus plantas. ¿Y los precios en cuánto más o menos oscilan esto de Stanhope? Bueno, en productos para el hogar, que vienen siendo todo esto, esto es un desengrasante. Máximo que lo podemos usar para la estufa y todo eso, ¿no? Sí, para lavar los trastes también, o a veces también. Es no, como si fuera un jabón para lavar trastes. Sí, alguna así cosa es. Así. No te maltrata las manos y viene siendo un desengrasante de alta potencia. Entonces, son productos muy concentrados. Con una tapita te alcanza para 2 litros de jabonadura. Oh, súper bien, Y lo máximo que te puede costar son 90 pesos. Luego hay que aprovechar las ofertas cuando vienen 60 por 3, ¿no? Oye, está súper bien. Sí. Yo conocía la marca Stan Home, pero era más como que productos para el hogar, como otra línea, no de esta línea que estoy viendo ahorita, pero ya ahorita ya están más completos. Sí, anteriormente nada más estaba enfocado nada más como para el cuidado del hogar. Ahorita pues se adhiere con nosotros una línea que se llama Florma, que vienen siendo tratamientos faciales, cosméticos, esmaltes de uñas. Entonces tenemos una línea francesa también que se llama Kiotis, y se complementa con una línea propia de la empresa que es Family Expert. Como por ejemplo esto que estamos viendo aquí para las piernas y los pies, sí, para aquellas chicas y bueno también para los hombres que tenemos que cuidarnos
pues yo siento que los pies son lo más importante de repente, porque como lo dicen por ahí, si tus pies están mal, pues tu organismo va a estar mal. Y sí es cierto, ¿no? Sí. En ese sentido, hay que, aquí, bueno, tienen las piernas y, bueno, obviamente, pues es para la parte de abajo, ¿no? Este producto viene indicado sobre todo para tus pies, lo que es el frescapié para tus piernas. Cuando hace mucho calor, desgraciadamente, el retorno de la sangre tarda más tiempo. Por eso tenemos lo que son, se nos hinchan las piernas, nos dan punzadas o sentimos pesadez. Entonces, esto tú te lo puedes poner en la mañana. Este producto es tan noble que tú te lo pones incluso antes de hacer ejercicio o deporte y en 2 horas te puedes bañar sin ninguna contraindicación. Tenemos ganas de robarle todo lo que hay aquí porque la verdad se antoja. Este de coco, ¿esto es para qué es? Es un exfoliante corporal, excepto para la cara, de ahí del cuello para abajo, todo. Codos sobre todo. Ah, qué interesante. Todas las áreas donde tenemos las coyunturas o las manos también que tienden a ponerse oscuritas. Las células como muertas. Mis manos, por ejemplo. Bueno, aquí no se ve, pero de repente se ponen las manos, a veces se ponen ásperas. Y esto sirve para eso. También tenemos un producto especial, pero eso también te sirve. Puedes utilizarlo después de que te bañas, entonces y va a darte más blancura, removiendo las células muertas y dando paso a una nueva piel. Órale, súper interesante. Y acá tenemos una, es como mascarilla, una repelente crema para moscos. ¡Ay, fantástico! Para aquí, para esta zona donde hay un montón de bichos que luego nos andan comiendo por la tarde, noche, en cualquier lugar donde uno esté, hay infinidad de mosquitos. Está genial, porque aparte es súper accesible. Quiero que lo huela. Vamos a olerlo. Es de flor de naranja. Vamos a olerlo. Huele riquísimo. Genial. Vamos a ponernos tantito. No, fíjate, es nada que yo no tengo sangre para los mosquitos. A mí casi no me pican, pero cuando me pican, me pican. Sí. Riquísimo que huele esta crema. Genial. Se la vamos a adquirir para mi mami, que luego anda sufriendo de esas picaduras que ustedes luego, o más bien que todos sufrimos aquí en esta zona de Veracruz, porque aquí sí es donde hay mucho mosco. Ustedes pueden adquirirlo y aparte huele rico, está bonito y ayudamos a nuestros amigos emprendedores. Todo esto lo vamos a tener el próximo domingo en la Plaza Cívica 18 de marzo, desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Pero también por allá vemos que tenemos más productos. Bueno, este producto se llama My Home Talk. Uh-huh. Si gustas abrirlo y olerlo también. Este producto ahorita yo se los podría recomendar que en todas las familias debiera de estar, porque ese lo que hace es neutralizar todas las partículas que andan en el ambiente. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Las arroja al suelo. Tenemos otro producto que se llama Gentrol, que aquí lo traigo. Ajá. Entonces, lo que son hongos, virus y bacterias, las encapsula y las puedes levantar junto con tantito Gentrol y quedará libre. O sea, Por ejemplo, sí, es como sanitizante, más o menos, ¿no? Sirve, sí, como esa parte. Así es. Ahora que con las nuevas normalidades y que dicen que no hay que cuidarse, que no sé qué, no, hay que seguir cuidándonos, sí, hay que usar el cubrebocas. Yo no lo traigo para que me escuchen mejor, pero aquí todos traemos cubrebocas. Sí. Y obviamente el gel antibacterial siempre debe ser una de las cosas que debemos de seguir teniendo en casa. Y Stand Home también lo tiene. Sí, también tenemos un gel antibacterial sanitizante. Y bueno, ese producto, si tú este producto, por ejemplo, si me lo pongo o me lo rocío o alguna cosa, también funciona, no es dañino. No, pero sobre todo es en los espacios. En los espacios. Lo más alto que puedas para que todas las partículas que andan en el aire. Uh-huh. Yo recuerdo que ese producto nos hicieron una demostración. En lo personal, yo me impresioné. Apagaron todo el lugar donde estábamos, prendieron el celular y se veía todas las partículas cómo andaban volando. Uh-huh. O sea, increíble. Entonces decía la persona que estaba exponiendo ese producto, dice, ahorita lo voy a rociar. También sirve como aromatizante, uh-huh, pero en el momento... Sí, porque lo huele rico. No se va a activar porque va a estar haciendo la otra función de estar, uh-huh, encapsulando. Y se vio cómo se desapareció en un radio así.
todas las partículas, ¿no? Entonces, si alguien llega a toser o trae una neumonía, una pulmonía, esas son muy, muy contagiosas, y con esto tú llegas disimuladamente a alguien a tu casa, tose o cualquier cosa, se va a ir a volar al O cualquiera, ¿no?, persona que llegue ahora a nuestras casas, una vez que haya salido, ya que haya cruzado la puerta y no nos esté viendo, hay que rociarle todo, para que también, porque luego de repente también se molestan, y no debería de ser así, porque sabemos que nos tenemos que cuidar, porque no sabemos con quién, con qué gente nos vamos a cruzar, en el taxi, en el autobús, la ropa, en todo, con transporte. Exactamente, dónde nos vamos a recargar, con quién vamos a estar, o si nos llegamos a abrazar ya, por ejemplo, ya se acostumbra, ya se está acostumbrando de nueva cuenta a saludarse de beso, cosa de que debería estar ya prohibido, pero esa es la parte que debemos nosotros cuidar siempre y a seguir cuidándonos, porque pues es primordial para nuestra salud. Y bueno, también recordarles que el domingo, bueno, pues la sana distancia va a estar presente y obviamente todos tienen que acudir con sus cubrebocas. Vamos a tratar de controlar una parte de eso ahí, sobre todo con nuestros expositores, para cuidarnos todos y cuidar también a los demás. Bueno, en la situación que me comentabas hace un momento, esto es también un antibacterial de amplio espectro, que controla hasta la situación de la salmonela, que es la encargada de generar la tifoidea. Este producto se llama Germex. Lo puedes traer en tu bolsillo, incluso si vas a la central camionera, ¿no? Uh-huh. Y quieres ir al baño, o que tienes niños, y ya ves que los niños les dices, no pongas tus manitas ahí, y más lo hacen. Sí, cuentas 10... y está completamente libre de bacterias y virus. Entonces es algo que ya debe de ser formar Súper parte genial. De ¿Y es caro esto? No, 40 pesos. 40 pesitos. Ahorita nos vamos a llevar como 5. Sí. Porque sí nos hace falta. Porque como bien dices, estar en algunos lugares es... A donde quiera que vayamos, siempre debemos de tener mucho. Mucha gente luego de repente también dice que, ay no, qué pesadito que traigas todas tus cosas y que no sé qué. Pero señores y señoras, tenemos que cuidarnos. Y Stand Home tiene esa línea de productos que también podemos usar para que pues todo marche súper bien en nuestras vidas. O prestaste tu, ¿cómo se llama? Tu lapicero, tu lápiz o tu celular, igual, ¿no? Lo estás agarrando, ya se te cayó o del mismo uso empiezas a sudar, se lo puedes poner directamente al celular y lo limpias con un paño y queda completamente súper bien. Así como salió una línea, ¿no?, de limpieza de toallitas para celulares. Ajá. Y todo, bueno, pues tenemos que seguir haciéndolo por si alguien viene y agarra el celular, o la tóxica o el tóxico que anda por ahí queriendo agarrar el celular y te das cuenta, rocíaselo, porque no sabemos de dónde viene también. O las monedas, ¿no? Así es. O sea, te las dan, pero pues ya ni modo que las avientes. Entonces las tomas y disimuladamente, porque a veces pues también dicen, oye, pues de algo te vas a morir, pero pues yo no me quiero morir todavía, ¿no? Es correcto, así es, hay que cuidarnos mucho. ¿Algo más que traigamos por ahí? Pues, si me permiten, rapidísimo algo. Nosotros ahorita ya tenemos el lanzamiento de nuestra campaña 3. Para nosotros es una de las mejores del año, porque para las personas que van a ser parte de nuestra gran familia Stand Home, pues llevas 2 regalos por tan solo ingresar: un juego de sábanas y una edrecolcha de doble vista. Tenemos también la presentación de este perfume. También es de un diseño que fue elaborado bajo un concurso que se hizo. Está bien bonito. Sí. En un concurso para tener ese diseño de nuestra fragancia. Y está riquísimo, chicas. Sí, está riquísimo. A ver, hombres que nos están viendo o que nos van a ver, vayan a la Plaza Cívica el domingo y regalen esto, porque huele bien rico. Sí. Y aparte los precios no son nada caros. Ustedes los van a poder adquirir ahí y crean que a la que se lo vayan a regalar, ya sea la novia, la esposa, la amiga, mamá, tía, a quien ustedes quieran, le va a encantar el aroma. Está exquisito. Sí, y ahorita con un precio de introducción de $129.99. Baratísimo, está súper barato y está en oferta, así es que aprovechenlo. Tienen que ir el domingo. Y bueno, les quiero comentar cuáles son las notas que tiene. Son de granada, jengibre,
tienen un corazón floral, tienen también lo que es vetiver y polvo de hada de tonka. Entonces es una combinación explosiva, ¿no? Y es una magia porque tiene polvo de hada, sí, si es que ustedes ya sabrán, para entenderán. Para los y las que les gusta campanita, contiene esencia de campanita, o sea, polvo de hadas. Sí. Está genial, me encanta la gama de productos que están manejando. ¿Tiene algún costo hacerse promotora o inscribirse contigo? Sí, tiene un pequeño costo de 80 pesos, pero por primera vez te van a dar todo lo que es el material para trabajar y te van a obsequiar lo que es un gotero, que también es exclusivo de nuestra empresa, que se llama Drops, que también es un absorbedor de olores y aromatizante de ambiente. Completamente es concentración de aceites. No lo traje ahorita porque me quedé sin nada ayer. Gracias a Dios tuve una gran venta. Fantástico. Y la quería traer porque también es uno de los productos que más tienen. Está muy bien posicionado, la verdad. Pues muy bien, ahí lo tienen ustedes, Stanhome es una de las marcas que va a estar presente este domingo a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Cívica 18 de marzo. Vamos a estar ahí llevándoles toda la información también, platicando con ellos, y obviamente los invitamos a que nos visiten, a que acudan y a que apoyen a los emprendedores, pero también para que lleven su juguete, también para que ese día nos hagan felices a muchos niños. Esperamos llevarles muchos regalos, porque bueno, vamos muy lentos, llevamos muy pocos juguetes, pero esperemos en Dios que todos ustedes, amigos, se toquen el corazón, apoyen al juguetoncito y por supuesto también a nuestros amigos emprendedores. ¿Algo más que deseas agregar? Pues yo había leído que no había necesidad, ¿verdad? Que a veces tenemos la preocupación que sea un juguete nuevo, pero que sea en buenas condiciones, ¿no? O sea, ¿qué tal si tus hijos ya crecieron y está en casa algunos 15 juguetes, llévalos todos para que los quieran. Sí, por favor, y créanlo, deben de estar completos. Nos llegaron unos juguetes que, bueno, pues ya los sacaron, me imagino que los llevo, pero no se trata de llevarlos porque de repente se nos van a amontonar ahí y ya nos salieron juguetes que no vienen completos. Traten de que estén completos y que estén en buenas condiciones y sobre todo limpios, porque los vamos a llevar a los niños. Hacemos paquetitos también cuando son juguetes muy pequeños, paquetitos de varios juguetes, y bueno, los embolsamos y ya los entregamos así. Pero tienen que estar completos, amigos. Por favor, se los pedimos de corazón que lleguen de esa manera. Peluches, si ustedes tienen peluches de sus ex, de sus tóxicos o tóxicas y ya no los quieren ver ahí arriba de la almohada o donde ustedes los tengan, o si los tienen por ahí arrumbados en una caja, tráiganse la caja, van a hacer felices a muchos, muchos niños y niñas. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos porque vamos a platicar con más emprendedores. Hoy desde la cabina de Grupo Es Noticia, en este estudio estamos llevándoles en vivo toda la información de la Expo Emprendedores Poza Rica, perdón, Expo Consumo Local Poza Rica.
Oigan, pues ya estamos de regreso y bueno, pues ahora nos acompaña María Bonita. Ajá. María de todos mis amores. Esa canción tan hermosa de Acapulco transformada en café. Imagínense ustedes todo lo que se nos viene a la mente. Yo lo decía en la anterior ocasión que tuvimos la oportunidad de platicar. Yo me hago, no sé, en una cabaña bebiendo café con la lluvia, tomando una tacita de café, mirando por el ventanal cómo cae la lluvia. No sé, algo muy rico. Pero estamos en Poza Rica, eso no, esas cosas no suceden muy seguido, pero cuando suceden, crean ustedes que se antoja un café, y un café orgánico, 100% natural, y que no te va a hacer daño, es María Bonita. Así gracias es. Por venir de nuevo. Hola, hay un gusto verte. Bueno, pues nuevamente aquí estamos con María Bonita, platicándoles un poquito de lo que es María Bonita, pues que es un café 100% orgánico, es un café el cual lo puedes consumir a cualquier hora del día, no te va a hacer daño, no te va a quitar el sueño. Y bueno, es un café 100% artesanal, hecho por manos de aquí de la región. Y bueno, ya la vez pasada lo habías tú olido y probado, lo probaste en la primer expo. Y es que huele riquísimo, ese día que lo probamos estaba delicioso, súper delicioso. Bueno, casi nos quemamos la boquita, pero porque estaba muy caliente. Pero créanlo ustedes que está bien, pero bien rico, y es una de las cosas que realmente nos agrada y nos encanta que estén presentes en esta Expo Consumo Local, y que ustedes van a tener la oportunidad de ir a probarlo, porque también les van a dar una probadita así chiquita, así para que ustedes puedan consumir ese café. Si usted es de las personas que de repente le da sueño o no le da sueño por consumir café, sí lo puede consumir porque no contiene esas cosas que le ponen. Sí, no tiene nada de pesticidas, nada de herbicidas, realmente es un café 100% orgánico. Y bueno, como te comentaba la vez pasada, ¿no? Es un café que yo, siendo sobreviviente de cáncer, de un cáncer muy agresivo, pues lo consumo. Básicamente esta es la historia de María Bonita, ¿no? Un café que podemos consumir personas que de alguna manera nos prohibían el café, y bueno, es algo que hoy por hoy podemos consumir sin ningún problema. Y ese es uno de los testimonios más importantes, porque si lo recomienda una persona que estuvo con una problemática de esta índole, quiere decir que es fantástico, es buenísimo, así es que todos hermosos. Sí, fíjate que voy a empezar a tomar cafecito, va a ser uno de mis propósitos. Sí. Yo no puedo tomar café en las tardes porque de repente se me... De por sí no duermo bien, porque mi sueño empieza a las 2 o 3 de la mañana, pero de repente en la noche tienes ganas de tomar algo y ya te hartó el refresco, pero estás trabajando en la computadora y bueno, pues un cafecito. Y el aroma es lo mejor de todo. Fíjense ustedes que es eso, cuando estás trabajando y te llega el aroma del café, como que se te llega y bueno, te anima a seguir trabajando y a seguir oliendo el cafecito. Bueno, vamos a seguir así. Me encanta ese día, porque luego aquí nuestro buen amigo Antonio del Valle es muy cafetero y siempre tiene su vasito de café. Por allá lo vemos, allá está de sí, aquel lado, pues su café. Que lo pruebe, para y ahorita le vamos buenísimo. A decir que se quede con todo el paquete de café. Sí. Porque tiene que consumirlo en local y aparte no hace daño. No, para porque nada. Porque luego no, para mucha nada. Gente acostumbra a tomar café de otras marcas que te provocan eso, sí, que traen insomnio muchos, y te provocan muchos químicos al traer y luego químicos, también te alteran el estómago. Traen mucha acidez y al traer acidez, bueno, es lo que te hace lastimarte tu estómago. Para nada, al no tener esta acidez, bueno, hace que tu estómago no sea dañado. Y ahorita, bueno, en la expo pasada los llevábamos y ahorita los volvemos a traer. Vean ustedes esta 100% maravilla. Artesanales. Piloncillo para que ustedes endulcen su café. De varios sabores. Y de varios sabores. Se lo pueden meter a la leche, al café, a lo que ustedes quieran, porque el piloncillo es una de las cosas más ricas, sabrosas, deliciosas que hay en Veracruz, que hay en Puebla, que hay en todos los estados, y que lo hacen de manera distinta, y que ustedes van a poder adquirir este domingo ahí en la Plaza Cívica 18 de marzo. Y hecho por manos artesanales. Realmente les comentaba ahorita antes de que estuviéramos aquí que nos fuimos ayer hasta Pahuatlán
a un lugarcito de Pahuatlán. ¿Pahuatlán es Puebla o no, es...? Creo que es Hidalgo. Es Hidalgo. Me parece que es Hidalgo, okay. Sí. Y estuvimos por allá, pero de verdad en un saludo a nuestros amigos de Pahuatlán. Tienen que venir a invítenos a ir a conocer cómo hacen estos piloncillos, que la verdad se antoja magnífico. Porque yo me acuerdo que hace muchos, muchos años, en aquellos años, todavía aquí en la región se acostumbraba a hacer el trapiche, que es con caña de azúcar. Sí, sí. Bueno, hacen la caña de azúcar y bueno, le daban la vuelta. Sí, y sí, lento, lento, y hacían el piloncillo, que dije sí, yo le también le... que le llaman panela, ¿no? Si mal no estoy. Sí, sí, sí. Y bueno, es más conocido como el piloncillo. Este es un piloncillo en miniatura que es exclusivamente pues para ya usarse. Y bueno, también hay piloncillo que le podemos echar a los dulces, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí, pues básicamente es esto. Vamos a tener ahí en la expo, bueno, un kit que vamos a estar vendiendo, kits que incluyen piloncillo, tacitas, café. Y vamos a tener, pues como siempre, regalando café, obsequiando las tacitas de café para que las prueben. Y bueno, pues invitando a los que vayan, que lleven el juguete. Pues es para una muy buena causa. Y pues agradecida con ustedes una vez más por esta invitación de María Bonita, que para mí es fíjate que nos vamos a proponer esta vez sí probar todo lo que haya en la expo, porque la vez pasada estábamos muy ocupados porque sí. Fue la primera expo, teníamos que ajustar, de repente salía una cosa, salía otra, pero ahora sí vamos a estar todo bien con las pilas para probar, porque probé muchas cosas ya a la hora de la comida, pero ya estaba yo cansado. Entonces, eso lo tenemos que probar desde temprano, una vez inaugurando, ya va, y que se quede ahí Julián con el trabajo. Vamos a ir a comer de todo y a tomar de todo, aunque sea poquito. Nosotros sí comimos de casi todo. Sí, y de nosotros verdad, también. Delicioso, delicioso. Y una expo maravillosa. Los invitamos. La gastronomía está súper padre, súper rica. Ahora vamos a tener hasta taquitos. Wow, hay hamburguesas, tacos. Y hay de todo. Y bueno, pues para acompañarlo, obviamente, María Bonita, un delicioso café. Si llueve, la Plaza Cívica tiene el domo, no nos vamos a mojar. Así pueden es. Ustedes, al contrario, pueden ir con más gusto para que prueben el café de así María Bonita. Así es, pues ahí vamos a estar. El domingo los esperamos con María Bonita. ¿Los precios más o menos? El kilo lo tenemos en $2.30, el medio kilo lo tenemos en $115 y el cuartito en $50. ¿El cuartito es este? Así es. Lo llevamos a domicilio, ese es un plus que tenemos en María Bonita, que tú me hablas y a más tardar en media hora tienes el café en tu casita. Entonces, pues estamos a... Ya me llegó el olor. Riquísimo. Nada más lo agarré tantito y me llegó el olor y bueno, se antoja. Es un café exclusivo aquí en la región, no vas a encontrar algo igual. Así es, bueno, pues los esperamos este domingo a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche vamos a estar ahí en la Plaza Cívica, y si todavía hay gente, pues nos quedamos un ratito más, no importa, estamos bajo la protección de ese hermoso domo que tiene la ciudad de Poza Rica y ahí vamos a estar recibiéndolos a todos. Si hace frío o si llueve, estamos en un lugar seguro, claro. No pasa nada, al contrario, ustedes pueden ir a comer, llévense a la familia y por supuesto no olviden llevar juguetes. Necesitamos muchos juguetes, llevamos muy poquitos. Esperemos que ese día, bueno, lleguen muchos de ustedes. Y ahorita le voy a escribir a todos mis contactos de Facebook. Si no me llevan un juguete, los voy a eliminar porque ya basta, ¿no? Se digan mis amigos y de repente no me lleven nada. Pero bueno, es respetable, ¿no? Esperemos que logremos reunir la meta del 1,100 juguetes, que fue lo que nos propusimos. Pero si no llegamos a esa cantidad, de cualquier manera, el corazón de todos los que nos donaron pues se van a ir todos al cielo. Y bueno, pues este es un pretexto ideal para apoyar a los emprendedores y por supuesto a María Bonita este domingo a partir de las 11 de la mañana. ¿Algo más que desees agregar, amiga? Pues nada, amigo, yo creo que pues agradecerles a ustedes por esta oportunidad, por este espacio, María Bonita, y pues recordarles, de verdad, lleven un juguete, es una buena causa, es una noble causa, y bueno, es la segunda edición, entonces que se vea que hay gente que tiene bastante corazón aquí en Poza Rica y en la región, y los esperamos. Y todos vayan, por supuesto, a adquirir los productos, si no han comprado sus regalos para Reyes, o si necesitan algo en su casa,
hay que apoyar a los emprendedores. Ayer yo me di a la tarea de apoyar a algunos emprendedores porque necesitaba unos zapatos y dije, bueno, me voy a las zapaterías del centro o le pregunto a mis amigos que venden. Mejor le pregunto a mis amigos que venden y ya me compré unos zapatos y ya después me compré no sé qué otra cosa y ahí vamos a andar. El domingo también vamos a tratar de sí, comprar algunas cosas. Sí, tienen cosas súper bonitas, súper padres. Ahí creo que venden juguetes, ¿verdad, Gillian? Van a vender juguetes. Si ustedes no tienen todavía comprado su juguete, vayan y adquieran. Y nos lo donan. Ahí mismo lo pueden donar, que nosotros también vamos a comprarle a nuestros amigos ahí, porque por ahí tenemos un envío que nos hicieron todavía y hay una persona también que nos está mandando dinero en efectivo para comprar juguetes. Entonces, vamos a aprovechar. Así es que si ustedes todavía no participan en la expo y venden juguetes, vayan, porque también les vamos a comprar a ustedes sí, ahí. Sí, sí. Así es que, bueno, pues nos vemos el domingo. Vamos a una pausa, regresamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Ya estamos de nueva cuenta con ustedes y bueno, pues ahora estamos con nuestros amigos de Friends and Fries. Friends and Fries, así es. Friends and Fries. Así es. Bueno, menciónalo tú porque yo la verdad, mi inglés nunca ha sido el mejor, pero bueno, pues ahí estamos. Tenemos que hacer esta parte y bueno, esa es una línea de delicias que quiero que me expliques sí. Y que le expliques a toda la gente. Bueno, este concepto inició en el 2018 con un concepto totalmente nuevo en Poza Rica de papas fritas preparadas. De ahí, pues, los clientes nos empezaron a pedir más y más, alitas, boneless, dedos de queso, aros de cebolla. Tuvimos que hacer una pausa por, pues, cuestiones de pandemia y así, y luego nos pasó lo de huracán. Y nos han estado pidiendo mucho que regresemos y dijimos, esta es la opción indicada, estar en la expo. Entonces, este domingo vamos a estar vendiendo nuestros deliciosos boneless que tanto nos han estado pidiendo. Así que es su oportunidad. Si quieren probar alguna salsa de las que tanto nos han pedido, como la de mango habanero, teriyaki, es la oportunidad para que nos digan por qué vamos a llevar salsas limitadas. Vamos a llevar nada más de las 12 salsas, 5 nada más vamos a llevar. Wow, y aparte, bueno, yo conocía la marca, pero no las he probado. Vamos a tener la oportunidad de probarlos ahí. Aquí desde que lleguemos. Ya dijo sí, que ya ella es consumidora nata y ya ese día me lo comentó ahí. Tienes que probarlos, amigo. Bueno, pues vamos a ver cómo está. Ya les diré a ver qué tal está. Yo espero esperemos que sí te gusten. Todos nuestros clientes nos han estado pidiendo. Y fíjate que he escuchado que a mucha gente le encanta lo
que venden ustedes, que esa gama de productos que tienen, como las alitas, como los buns y todo lo que tienen, que están muy ricos y deliciosos. Así es que si ustedes conocen la marca y lo estaban pidiendo, tienen que ir a la Plaza Cívica 18 de marzo este domingo, desde las 11 de la mañana vamos a estar ahí. Yo voy a ser uno de los primeros, así es que ya desde ya apártame una cosa de cada cosa, un combo, sí, un combo todo, para que pruebe de todo y un poquito de salsita, ¿no? Así es, sí, la verdad, nosotros también estamos como que muy emocionados porque ya tenemos bastante tiempo que no estamos manejando esto, iniciamos con otro proyecto y pusimos en pausa. A veces uno como emprendedor es difícil darle pausa a un proyecto, a una marca, pero llega un punto en que pues no podemos con todo y decidimos, ¿sabes qué? Pausamos tantito esto, nos empeñamos en lo otro y estamos trabajando para que próximamente el otro año, no digo fecha porque no está definido, pero tengamos ahora sí un local donde nos podamos recibir nuevamente. Ya sí, fíjate que es una de las cosas que a lo mejor de repente van saliendo, no por pocas, porque digo, la pandemia nos ha golpeado a todo mundo, pero creo que tenemos la oportunidad de reinventarnos, como en este caso lo está haciendo Expo Consume Local con varias marcas que han estado presentes con nosotros desde la primera edición, pero llevamos dos, no son muchas, está surgiendo una fraternidad entre todos los expositores que esperemos que continúe, porque creo que echarse la mano entre uno con otro, porque no nada más es ir a vender, no nada más es estar presentes ahí y a ver qué vendo, sino también hacer relaciones públicas, porque dentro de nosotros mismos, nosotros como emprendedores, entre tantos yo creo que podemos tener algo en común. Claro, y nosotros mismos nos consumimos. Sí, yo de plano es mi perdición en cada expo, independientemente en la que esté, porque siempre, o sea, si no vendo, termino yo como quiera comprando todo. Sí, lo importante es eso, porque también el consumirle a toda la gente que está ahí es primordial. Lo comentaba hace un momento, ayer necesitaba yo unos zapatos y bueno, pues con mis amigos emprendedores que tengo muchos, y se me olvidó hablarle a una de ellas, bueno, me fui a otras, pero también, o sea, es importante es que seguimos apoyando. Claro, eso es lo más importante. Estamos buscando otro producto, que ya le dije a Gillian que me ayude, vamos a ver si con todos los de emprendedores que van a estar el domingo ahí podemos localizar. Está muy variado, la verdad, a mí me encantó. He estado en muchas expos más, no solamente, bueno, con las papas es la segunda expo en la que voy a estar, pero yo manejo también otra marca que es independientemente de esto. Y esta expo de consumo local, la verdad, el precio es súper accesible tanto para uno como emprendedor, que creo que es un factor muy importante, porque a veces pagamos precios que se van muy, muy arriba y ¿dónde queda también nuestra ganancia? También el ambiente es súper padre, súper buena vibra entre todos. Ya acá ya me vienen a presumir el café por acá, que ya se me antojó. Pues también acaban de mencionar que va a haber tacos. Entonces, sí, va a haber taquitos, ya quiero probar los taquitos. Y esos cacahuates que espero que nuestro amigo Toño lleve, sí. Lleve cacahuates en salsa, pero sin ajo. Con chile, con, pero sin ajo, porque a mí no me gusta el ajo. Ese día se los encargué, vamos a ver si cumple. Le vamos a mandar por ahí un mensajito. Yo creo que sí. Y bueno, pues los esperamos este domingo a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Cívica 18 de marzo. Les seguimos recordando que ahí vamos a estar recibiendo sus juguetes a partir de las 11 y todo el día hasta las 8 de la noche. Esperemos juntar muchos juguetes. Amigos, ustedes que nos ven, que nos van a ver o que si conocen, tienen por ahí guardados juguetes que ya no usen y están en buenas condiciones y limpios, llévenlos el domingo a la Plaza Cívica. Los vamos a estar recibiendo con todo el corazón del mundo. No importa si es un solo juguete, es bienvenido y ese juguete puede ser la diferencia. Muchas gracias. ¿Algo que deseas agregar? Pues creo que lo importante y primordial es que sigan llevando más juguetes para brindar la alegría a los niños. Y también, bueno, pues también adquieran y consuman los productos de nuestros amigos expositores en esta Expo Consume Local en su segunda edición el próximo domingo. Vamos a una pausa, regresamos porque aún hay más.
Y bien, ya estamos de regreso. Oigan, lo que está ocurriendo acá detrás de cámaras está genial y me encanta, porque eso es lo que buscamos en Colectivo Consume Local, una sinergia entre nosotros, los organizadores, las personas que van a acompañarnos ahí, los expositores, las personas que participan, todos hacer una excelente amistad. Y bueno, ahorita estábamos disfrutando de esto que vamos a conocer a continuación. Antes que nada, pues bienvenida, gustísimo, bueno, es un gustazo conocer, gustísimo, creo que esa palabra ni existe, no me vayan a hacer memes, es un gustazo conocerte, porque de inicio ya quedé yo maravillado. Te invito a que te presentes porque yo todavía estoy emocionado con lo que estaba ocurriendo hace un momento. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Rosa María del Carmen Jiménez Mendoza, un nombre cortito. Yo soy homeópata, sí, egresada de una escuela en Guadalajara. Ya es una licenciatura, no crean que es un curso común y corriente. Estudié el equivalente a los años de medicina. Nuestra terapéutica es médica. Y nos dedicamos a tratar con pacientes de todo tipo, cualquier tipo de enfermedad, nosotros la tratamos a través de la homeopatía. Aparte, soy terapeuta, psicóloga clínica, y se conjunta esto mucho. También soy terapeuta y rehabilitadora física, por lo tanto, rehabilito personas pre o post operatorias o con alguna lesión, ya sea generada o que la hayan tenido desde nacimiento, ¿sí? Que muy interesante. Y bueno, es la segunda edición y bueno, vamos a tenerte ahí en la Plaza Cívica. Todos estos es no sé cómo mencionarlo, todas estas terapias o consultas, ¿las vas a tener este domingo ahí? Este domingo las vamos a tener. La maravilla que de todo lo que yo manejo es que es muy portátil. Mis medicamentos pues son de este tamaño. No todos los llevo porque son 7,000, entonces difícilmente voy a poder cargar con todo pero sí voy a poder hacer un diagnóstico, les voy a poder decir cómo podemos mejorar, incluso recuperar nuestra salud, que es el fin de todo terapeuta, de todo médico. Y quien vaya estresado, quien vaya cansado, quien vaya nervioso, alterado, ahorita con tiempos de COVID, que mucha gente tuvo depresiones, tuvo situaciones de ansiedad, aumentaron los casos de ansiedad de una forma tremenda. Es. Tenemos elementos para poder apoyarles. Por ejemplo, ahorita yo te mostraba un poquito lo que era la aguja eléctrica. Yo manejo lo que es la acupuntura, pero por situación de COVID, las agujas no están permitidas en el momento para evitar cualquier transmisión. Pero la aguja eléctrica emite un pequeño toquecito eléctrico, no es doloroso, no se introduce en la piel y es bastante, bastante cómoda. Solamente si te fijas, mi dedo está moviendo porque estoy estimulando un nervio y eso es lo que provoca que tengamos una relajación, ¿sí? Aparte vamos a llevar lo que son los balines de auriculoterapia, muchos ya los conocen. Estos se colocan en nuestra orejita y nada más los estimulamos para diferentes tipos de relajación. Puede ser para bajar de peso, para disminuir la ansiedad, para disminuir la tos, la gripa. Manejo lo que es el biomagnetismo, manejo imanes, no los traje porque sabía que iba a haber muchos equipos electrónicos y pues se afectan. Eso se manejan a través de lo que es el par biomagnético, un polo positivo y un polo negativo. Te los coloco de acuerdo a lo que tu cuerpo me está diciendo que necesitas. Yo te testeo por un método que se llama testeo biomagnético y a través de un pequeño encogimiento de tu pie, ya sea derecho o izquierdo, me indica dónde requiero colocar estos imanes para poder equilibrar los polos de tu cuerpo. Todo nuestro cuerpo tiene átomos, lo sabemos, positivos y negativos. ¿Qué hacen los imanes? Colocan, acomodan y equilibran tu pH. Entonces eliminamos hongos, virus, parásitos y bacterias. Ojo, virus. Recordemos que ahorita nos ataca. Sí, perfecto. Ahorita en esta situación hay que tomar en cuenta todo esto. Así es. Nos ataca el coronavirus, entonces es un virus. ¿Y qué vamos a hacer? Pues impactar los lugares necesarios para que podamos tener una mejoría muy grande.
Sí, ya estamos ahí. Súper bien, pero además de todo eso, lo que por lo que quedamos encantados es por los masajes relajantes que van a existir y que van a estar presentes este domingo ahí en la Plaza Cívica. ¿Qué es esto? Este es un aparatito que la verdad se siente riquísimo pasártelo por toda la piel. Vean ustedes cómo lo estoy disfrutando. ¿Me van a permitir tantito? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer una prueba porque aquí nuestro conductor ha estado trabajando todo el tiempo y está... Está delicioso, vean ustedes. Ay, no, me voy a dormir. Vamos a ayudar un poquito, ¿sí? Y todos podemos poder recibir estos beneficios y enseñar a nuestro cuerpo a relajarse. No nada más te doy el masaje, te enseño a que no tengas que estar esclavizado al terapeuta, ¿sí? Tú vas a poder... aprender cómo desestresarte tú solito en tu casa, y eso es maravilloso. Muy bien. Ay, una probadita yo necesitaría, no sé, todo un equipo completo para ese desestrés, porque se siente bien rico. Claro, y aparte, ¿esto lo vendes ahí? ¿Lo vas a vender? No lo vendo, pero les puedo decir dónde lo pueden localizar. ¿Dónde lo pueden localizar? Pues porque está muy bonito. Ustedes lo pueden usar ustedes mismos y ya se dan el masaje y queda riquísimo. Yo utilizo una arañita que tengo en la casa que me hace muy bien de repente en las noches para relajarme tantito y a dormir. Lo mejor que puedes tener. Eso te estimula toda la irrigación sanguínea de nuestro cerebro, que es el principal órgano que debemos de estar estimulando, y más en estos tiempos por los derrames cerebrales. Hay que darle mucha estimulación a nuestra cabeza. Y si, miren que yo necesito mucha, creo. Si no tienen la arañita, con nuestros dedos que hagan la arañita, y es abrir, cerrar y estimular. Muy bien, ahí está el tip. Y no se pierdan ustedes esto y mucho más, pero pregunten qué servicios ofreces, porque realmente es muy interesante todo lo que nos acaba de contar, y eso es mínimo a lo que realmente pues están en esta cuestión de trabajo y servicio que realizan. Así es, y quiero de verdad invitarlos a que nos ayuden a llegar a nuestra meta en este juguetoncito. Si ustedes se presentan con un obsequio, Homeopática del Carmen, que somos nosotros, les otorgamos aparte un 15% de descuento. ¡Ay, súper bien! Con cada juguete que ustedes entreguen. Entonces, por favor, ayúdenos a ayudar. Los niños lo necesitan. Y una sonrisa cura un corazón enorme, y sobre todo el de nuestros niños. Así que, por favor, ayúdenos a llegar a esta meta. Ay, muchísimas gracias. Y bueno, como ella, espero que mucha gente que nos ve, que nos va a ver y que nos ve a lo largo de la semana, se toque el corazón y nos ayude a llegar a la meta. Como les vuelvo a repetir, si no llegamos, no pasa nada, pero todas esas personas que donaron se van a ir al cielo junto con todos esos niños hermosos a los que vamos a llegar a la Sierra del Totonacapan. Muchas gracias, amiga. Un gustazo conocerte. Vamos a estar nosotros ahí, vamos a ir a ver qué nos hacen ese domingo, y se los vamos a estar transmitiendo en vivo para que ustedes también lo vean. Entonces, pues ahí está la información, y los esperamos este domingo a partir de las 11 de la mañana. ¿Algo que desees agregarle a la gente? Pues que los esperamos con mucho gusto, y acuérdense, no hay enfermedad ni problema tan grande que tú no puedas solucionar desde tu corazón. Perfectamente bien dicho. Nos vemos el domingo. Vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarles que empezamos desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche en la Plaza Cívica 18 de marzo de Poza Rica.
Ya estamos de regreso con ustedes y bueno, estábamos alegando y estábamos reclamándole a nuestra amiga porque no nos trajo chilaquiles. Pero la Cleta, los chilaquiles deliciosos que todo Poza Rica ya ama, van a estar presentes este domingo a partir de las 11 de la mañana. Bienvenida. Así es, y nuevamente vamos a estar con ustedes con nuestros riquísimos chilaquiles, ya que tú lo has dicho, nosotros no deliciosos. Si ustedes no lo han probado, búsquenlos ahí en Facebook, ahí está su ubicación donde los pueden encontrar, incluso así los pueden pedir para el otro día si se van de fiesta. Pidan sus chilaquiles y se los van a llevar. Porque también hacen a domicilio, ¿no? Así es, hacemos envíos a domicilio con costo extra, con un motoservicio externo a nosotros. Nosotros no ponemos el precio, ahora sí que depende mucho de la distancia. Uh-huh. Pero también nuestra facilidad es de que nos encuentran en la aplicación de Didi Food. Ahí les sale fantástico, mucho mejor. Así es, ustedes lo pueden buscar por cualquier lugar. Están en Instagram, están en Facebook, están en Didi Food, están con Moto Envíos, lo que ustedes gusten, pero tienen realmente que probar la Cleta. Y este domingo, si ustedes no lo han probado, vayan y aprovechen, porque realmente, yo no soy mucho de chilaquiles, les soy honesto, pero la vez que probé la Cleta en una expo también, me fascinó, me encantó y quedé prendado de los chilaquiles. Y para ahorita que todo el mundo anda de fiesta, al otro día se antojan unos bien picositos. No, nosotros, bueno, nuestro food bike es ideal para eventos. Así que si ustedes tienen algún evento, boda, 15 años, lo que sea, para desmañanarse, para curársela, nos pueden contactar y a las 2 o 3 de la mañana, vamos. Ah, eso es lo que te iba a preguntar, si son las 2 o 3 de la mañana que ya se acabó todo y que ya los enfiestados ya quieren comer otra cosa, ahí llegan. En este caso, para ese tipo de eventos, pedimos un mínimo de 40 box de cajitas. Uh-huh. Y la verdad, nuestro costo es súper, súper accesible, ya que por 40 cajitas especiales, que en este caso llevan la carne, tienen un costo de $2,200. Súper accesible, muy accesible. Nosotros vamos 1, 2, 3 de la mañana, siempre y cuando sea primer piso, planta baja, porque para subirlo, ahí sí va a ser un show. Bueno, entre todos, si cargan al novio que no puedan cargar el carrito, pues sí, imagínense. ¿Verdad? Ahí se puede. Se puede. Así es, de hecho, pues Miranda se ganó una semana de chilaquiles y todavía Vanessa Miranda, que por le hace falta pasar. Me quedan 3 chilaquiles por cobrar, así que... Así es que, Vane, me tienes que llevar por esos 3, uno para ti, uno para mí y otro para Gilia. Ya se acabó, ya los 3, ¿no? Así es, así que los esperamos este domingo. Les recuerdo, nosotros manejamos lo que son 3 salsas distintas todos los días. Uh-huh. Desde salsa roja, suiza, tatemada, habanero, morita, chipotle y proteínas totalmente distintas también pueden encontrar. Este fin de semana no estoy segura cuáles vamos a llevar, pero... Yo creo que vamos a llevar lo que es el chicharrón prensado que nos piden mucho, que ha sido el favorito. Que es el que me encantó. De todos, así es, y el pastor. Nosotros manejamos como tal 100% pastor, no es carne enchilada, así uh-huh. que también ese lo han estado pidiendo y lo más seguro es que sí. Pues ahí vamos a estar por nuestro convito también. No sé qué voy a hacer yo de tanta comida que va a haber ese día ahí, pero un poquito de todo. Ya me hicieron por ahí el convito del Freeze Fires y bueno... Alguna cosa así. Bueno, lo intenté. Ese es el nombre, ¿no? Por ahí vi que lo que ustedes, Friends and Fries, ¿no? Así es, así nos pueden buscar como Friends and Fries, nos encuentran. Y bueno, y obviamente de la Cleta, un poquito de chilaquiles. Un poquito de todo. Pero hay que comer de todo, no importa. Ahí vamos a estar regordetes, ya en enero ya nos ponemos. Les comento también, se me ha pasado, muchos tienen la duda con nuestros chilaquiles y nuestra cajita aguanta. Nuestra cajita es de grado alimenticio, es totalmente seguro comer en ella, es una sola pieza, no se derrama absolutamente nada. Es correcto, así es. Inclusive pueden meterlo al microondas y la cajita sigue intacta. No, usted... Sí, no, de hecho, eso es lo que comprobamos la vez pasada. Cuando lo vimos en la cajita, dije yo, se me va a poner aguada la cajita y se va a desaparecer. Y no nos duró casi todo el día porque fue en el transcurso de mediodía y hasta en la noche todavía traíamos la cajita en el carro y ahí estaba. Y ahí está, no le pasa absolutamente nada. Es una, les comento, es una sola pieza, así que es ideal. De hecho, si van a oficina, a su trabajo... más cómodamente llegan, pueden despegar la cajita y se abre como un plato. Me faltó traer la muestra. Sí, pero, sí, y tampoco nos trajo chilaquiles, no, pero bueno, tampoco. Ya lo vamos a probar el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti nuevamente. Vayan, tienen que ir porque la verdad va a estar muy, muy, muy padre. Si la primera edición estuvo
súper padre, todos nos divertimos. Yo creo que esta no va a ser la excepción. Que terminamos que cantando al final. Sí, ¿no? A todo pulmón ahí, sí. Vamos a ver si nuestros amigos van otra vez a tocar para que cantemos a todo pulmón al finalizar la expo este domingo. Pues muchas gracias y les recuerdo a todos ustedes que a partir de las 11 de la mañana este domingo en la Plaza Cívica 18 de marzo los vamos a esperar con todos estos nuestros amigos expositores, grandes personas, grandes emprendedores. Hay un poco de todo, hay accesorios, hay gastronomía, hay zapatos, hay lentes, hay, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? De todo van a encontrar ahí. Va a haber juguetes para que ustedes vayan, compren sus juguetes y los donen ahí al juguetoncito. Recuerden llevar esos peluches que ya no usan, los juguetes que ya no usan sus niños, que estén en buen estado, llévenlos, lávenlos y ahí los vamos a estar recibiendo con todo el corazón del mundo y con todo el agradecimiento. Así es, y acá por parte de la atleta, en esta ocasión no vamos a tener nuestra famosa arriba de unos chilaquiles gratis toda la semana, pero lo que sí les vamos a tener es de que por cada juguete que nos lleven, ya sea directo en la atleta en nuestros días que estamos en el punto, o en la expo, se van a llevar unos chilaquiles especiales a costo especial. En este caso tendrían un costo de 55. Perfectamente, muchas gracias por el apoyo y también recuerden ustedes, en la página de Facebook de Juguetoncito van a encontrar todos los puntos donde pueden llevar también sus juguetes. Todos tienen diferentes promociones, diferentes actividades. Ustedes lleguen y entreguen sus juguetes y obviamente van a recibir algún descuento o algún obsequio, lo que ellos han considerado hacer para nuestro juguetoncito 2021-2022. Ya estamos a casi nada de terminar y bueno, vamos a la mitad de la meta, pero esperemos llegar a los 1,100 juguetes que reunimos. Les vamos a decir bien la cantidad. Esperemos que sí. Vamos a checar bien la cantidad que fue el año pasado, porque tenemos que hacer esa cantidad más uno, que es nuestra meta. Pero si no llegamos, ya lo saben ustedes, se los agradecemos de todo corazón. Lo estamos haciendo, lo estamos intentando. El Canelo no es nuestro amigo, por eso no nos manda juguetes. Si fuera nuestro amigo, pues ya nos hubiera mandado, ya hubiéramos pasado la meta de todo esto, pero lo estamos haciendo de todo corazón porque nos encanta esta labor de llevarle juguetes a los niños de la Sierra del Totonacapan. Sí, oigan, y sí, eso es un punto importante. Si no nos pueden llevar a nosotros en la cleta, a nuestro food bike, los juguetes, nosotros podemos ir directo por ellos, ya sea a un punto medio o a su casa, sin ningún problema. Igual lo que es María Bonita puede ir directamente a su domicilio por los juguetes, ya de que luego buscan un pretexto de que no, pues es que me quedo lejos, o no quiero salir, no, pretextos aquí no hay, nosotros podemos ir directamente a su casa por ellos. Sí, de hecho yo voy a estar pasando también a los domicilios de algunos amigos que ya nos contactaron, que tienen juguetes y vamos a estar visitándolos en un recorrido que hicimos también el martes pasado, y bueno, vamos a seguir haciéndolo porque esto pues nos atañe a nosotros como equipo, grupo pues Noticia, Hola Veracruz y toda la gama de cadenas que nos acompañan a lo largo y ancho de todo el año. Bueno, pues muchas gracias. Nos tenemos que despedir. Mañana les tenemos más información con más emprendedores y bueno, vamos a estar aquí y bueno, pues los seguimos invitando a que donen un juguete. Yo soy Eloy de la Cruz. Me dio un gusto enorme en esta ocasión. No va a entrar Gillian Lemus. Hasta mañana que se venga guapetona hoy para que ya que esté bien informada. Ahorita está ocupada haciendo unas cosas y bueno, ya le encargamos por ahí que nos investigue lo que necesitamos para este fin de año. Gracias, yo soy Eloy de la Cruz, me dio un gustazo enorme estar con ustedes. Nos vemos el día de mañana con más emprendedores y bueno, sigan la programación de Grupo Es Noticia porque tenemos muchas cosas que presentarles a lo largo del día.